Génesis, evolución y patógenos son algunas de las áreas de estudio a las que el biólogo Fernando López Mirones ha dedicado gran parte de su vida. Según nos dijo, es necesario que la población se acostumbre a lidiar con contingencias virológicas. La responsabilidad personal de la gente es fundamental. Pensar en modo virus. ¿Qué es lo que al virus le favorece y qué es lo que al virus lo destroza? Para el divulgador científico será compleja la adaptación a una nueva anormalidad. Sin embargo, es esencial mantener los protocolos que ayudan a prevenir el contagio. Somos primates que vivimos como insectos. Y los insectos tienen una piel dura y no se dan abrazos. Nos tocamos, nos besamos, nos abrazamos. Eso es una maravilla para un virus. Ante la expectativa de que se produzca una vacuna para combatir el COVID-19, el académico recomendó tener los pies sobre la tierra. De todos los virus con los que hemos convivido, no hay vacuna para casi ninguno. Desde brotes que ha habido hace 12 años y no hay vacunas. Es decir, encontrar una vacuna es muy difícil. López Mirones señaló que encontrar una vacuna podría tardar más de un año, salvo que se aceleren los protocolos y controles de calidad. Además, subrayó la necesidad de priorizar nuestra salud. Los virus los hemos vencido siempre, los primates, los hemos vencido siempre a base de nuestro sistema inmunológico. Y cuando nos toque, que estemos fuertes y lo venceremos. Para el experto, es necesario rescatar del olvido la esencia de nuestra propia naturaleza. Hay veces que no nos puede salvar nadie, sino nosotros mismos. Tenemos nuestras vulnerabilidades y que no somos eternos. Estar más cerca de la naturaleza en el sentido de que los virus son naturaleza también. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Estados Unidos, igual en Alaska que en California.